el primero, la tiene Dorbello, le va a pegar al arco, se lleva la marca, pega directo al arco. ¡Esa pelota entró! Hay que destacar la capacidad de resolución de Bello con el espacio, el recorte, la forma como se deshace de su marcador inmediato y la definición que pone a ganar a Carabobo y a festejar a todos los aficionados presentes en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia. No tenía mucho tiempo, sabía que los defensores se acercaban, por eso mostró su capacidad de resolución. Recorte, dejó pasar al defensor y definió por el lugar que muy buen jugador este muchacho Dorbello. Va a meter el centro rastrero, no aparece nadie allí para pegarle. Ahora sí aparece Carlos Salazar, suelta la pelota, le pega a Vareiro, esa pelota entró. Vareiro, cuando el equipo más lo necesitaba. No había en este torneo de apertura 2016, pero ha marcado uno importante y que puede valer mucho pensando en el desenlace del campeonato para Carabobo. Ahí está Bello con sus apariciones, con las constantes internadas al área rival, la buena intervención del arquero Salazar, que nada puede hacer tras dejar este rebote para que aparezca Vareiro de forma oportuna con una portentosa pegada con el 2-0 para el equipo local. Ahí está Gaby Torres, para terminar de ser aún más el goleador de Torrío, ¡le pega el arco! ¡Esa pelota entró! Le pegó para que nadie la parara, con el descuento. Tiene dos, Zamora 1, Miguel Santana. Arriba y hacia el costado, ahí está para pegar. ¡Arco! ¡Esa pelota entró! Si Soteldo tiene libertad, espacio y tiempo a pensar y una diferencia a marcar. Por eso, a partir de lo que puede hacer con su talento natural, en esa aproximación al ataque, con ese talento innato, envía un pase que Martínez no desaprovecha y empareja las acciones en este emocionante encuentro en que Carabobo y Zamora empatan a dos. La mano de Stefano en el cambio, el talento de Soteldo. Marlo mete el centro, el punto penal, el cabezazo. ¡Esa pelota entró! Decisión del centro, recepción, envío, aparición oportuna del hombre que no había marcado en el torneo, pero que hoy ha anotado dos veces. Y otra vez pone a Carabobo por delante en lo que van a ser seguramente, Marvel, 10 minutos de pura emoción. Tiene el silbato en su boca Juan Soto, y en este preciso instante da los pitazos que indican el final de esta historia entre el Carabobo y el Zamora. El equipo granate obtiene una victoria importantísima de cara a lo que será esa definición de los ocho equipos.